Emilio García y me gusta viajar. Y pensando en la gente que le gustaría también viajar y conocer nuevos lugares, os voy a contar mi propia experiencia en todas las ciudades que he estado. Os presento mis guías de viajes, una serie de trucos, consejos, cosas que he vivido yo para que os haga más fácil el viaje por diferentes ciudades de Europa y del resto del mundo. Pues hoy os voy a hablar de Verona, Italia. Llegamos allí por la mañana y aparcamos el autocar, aunque se puede llegar en coche o en otro medio de transporte, en la calle esta de las murallas, que merece la pena verla porque es preciosa. Además, así no teníamos pérdida para dirigirnos. La calle creo que se llama Corso Puerta Nuova. Y desde allí me dirigí al Verona Arena, que me hizo mucha ilusión porque el Coliseo Romano, el día anterior no pude verlo por dentro, solo pude verlo por el exterior y tenía ganas de entrar a un coliseo. El Verona Arena, la verdad, está muy bien conservado y de hecho se utiliza actualmente para organizar dentro espectáculos, conciertos, óperas, etc. Aunque por la mañana, primero, a pesar de rodear el Verona Arena, me dirigí por las calles del casco viejo de la ciudad, el casco antiguo, y fui a ver la casa de Giulietta, la famosa de la obra de Romeo y Julieta. Giulietta, dicen los italianos, nosotros Julieta. No hay mucho que ver. Entras y por esta puerta, que hay una tienda, no sé si era de telas, y puedes ver el patio, y en el patio puedes ver y hacerte la foto con la estatua de Julieta o Giulietta. Eso sí, puedes entrar por la tienda y subes al primer piso, y por la ventana del primer piso vi esa foto que os he tomado. Luego me encaminé, una vez saliendo allí, a la zona que estaba al lado. La Torre dei Lamberti, que bueno, ya sabéis que mi pronunciación es muy mala, no, pero bueno, lo veis escrito, así que no tenéis problema, y lo podéis buscar en un mapa, pero bueno, lo he escrito con el Google Maps, así que estará bien escrito. En esa zona puedes entrar al patio de la torre, que es un edificio cuadrado y tiene un patio interior. Y hay un mercadillo, instalan un mercadillo semanal de frutas, verduras, no sé si también de ropa y demás, en seres. Lo estaban desmontando cuando llegué yo, pero bueno, si llegáis más pronto lo podéis ver y admirar las cosas locales, a la gente. Y bueno, volví al Verona Arena y entré. La entrada, he de deciros que es muy baratita. No me acuerdo ahora lo que me costó, pero es muy asequible, o sea que no se pasan. Tampoco hay mucho que ver. Veis el Coliseo Romano y aquí habían instalado en el patio de butacas una serie de butacas y una alfombra roja porque esa noche había un concierto, un espectáculo de ópera. Como os he dicho, el anfiteatro o el Coliseo lo utilizan para dar representaciones en directo de música. Las paredes, pues como se ve, tienen los 2000 años de historia que tendrán. Hay algunas muy bajitas, en otras rezuma agua desde el techo, pero bueno, tiene todo su encanto. Aquí veis los carteles del Arena Ópera y podéis recorrer todas las instalaciones y las galerías por debajo de las gradas. De hecho, fue rehabilitado y restaurado para este fin. Y luego, una vez saliendo del Verona Arena, está la Plaza Bará, que está al lado del teatro y es un parque verde muy bonito, bueno, al lado del teatro, al lado del Verona Arena, del Coliseo. Veis la puerta esta, pero yo me relajé aquí, al lado de la fuente, con las palomas y el sonido del agua. Es una zona ideal. Y luego, ya desde aquí, regresé al autobús, que nos había dejado en la calle Corso, esta que os he dicho antes, que se me olvidan los nombres, y por la zona, por la calle, que es seguir la muralla hasta abajo, había diferentes puestecillos, kioscos, básicamente eran kioscos. Corso Porta Nuova, esto, si no lo escribo, lo leo mal. Y los precios también, precios locales, vamos, o sea, lo que le cobran a la gente de allí. Y podías tomarte un refresco, un snack, cualquier cosa a un precio asequible y no te daban una clavada como en otros sitios dan a los turistas.